Buenos días a todos y a todas. Voy a hablar a la compañera Laria, presidenta del Comité de Fide Pesca, donde voy a hablar sobre las propuestas que nos presentó la empresa, la última sustancia que tuvimos, porque hay otras sustancias que fueron más adelante, en la cual pues no existimos porque... porque era la misma propuesta de que es las 14 o 15 que nos presentaron anteriormente. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Antes de nada, manifestar el agradecimiento de la mayoría sindical por la asistencia a esta asamblea. Antes de empezar esta asamblea, solicitamos un minuto de silencio en memoria de nuestra compañera Sese, que como sabéis murió víctima del terrorismo machista el pasado 20 de febrero. Bueno, antes de comenzar esta asamblea, nos gustaría saber si hay compañeros y compañeras de Pescanova, Sociedad Anónima y Alimentación. Y si es así, por favor, nos gustaría que levantaran la mano. Bueno, dicho esto, voy a explicar en un momentito porque lógicamente ellos están negociando su convenio con el sindicato unitario que es Comisiones Obreras. Entonces, en este caso, son ellos los que deciden sus medidas de presiones para seguir negociando este convenio. Y entonces, pues lógicamente, a la hora de las votaciones que hagamos nosotros aquí en esta asamblea, pues no deberían de votar. Gracias. Para dar comienzo a esta asamblea, vamos a explicar la última propuesta de la empresa. La empresa sigue existiendo con la doble escala salarial. Salario de las nuevas incorporaciones de un 30 y un 40% menos, además sin antigüedad. En la flexibilidad de la jornada y también en la flexibilidad de la jornada funcional. Incrementos salariales muy por debajo del IPC. En definitiva, sigue empeñado en precarizar las condiciones laborales y sindicales y salariales. Ante la negativa de los comités de no aceptar estas condiciones y convocar esta asamblea para informaros y daros la oportunidad de decidir qué vamos a hacer, la empresa responde
con amenazas directas de no pasarnos, de pasarnos a todos a un convenio de laboral. Y además envía una carta absolutamente manipulada que se aleja de la realidad de la negociación. En las mesas de negociación, los comités venimos rebatiendo siempre esta falsedad. Para que quede claro, en la lectura literal del artículo 44 del Estatuto del Trabajador dice: el cambio de titularidad de una empresa o de un centro de trabajo no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social del anterior. Esto es lo que pone en la lectura literal del Estatuto del Trabajador. Como veis, lo que está haciendo la empresa es meter miedo en el cuerpo y confundir a los trabajadores. La mayoría sindical consideramos que debemos responder de manera contundente con una convocatoria de huelga. Y esta asamblea tiene que debatir y votar todos vosotros. Hacemos esta propuesta consciente de que es una medida que no nos gusta a nadie. Pero así lo creemos porque es la única manera de responder la actitud amenazante de la empresa para defender nuestros convenios con dignidad y responsabilidad. Ahora vamos a dar paso también a los representantes sindicales para que también nos ayuden a clarificar todo esto que os acabo de contar y decir luego y abrir turno a las intervenciones de todo el personal y posteriormente votar. Muchas gracias y le doy paso a los asesores. Bueno, buen día, compañeros y compañeras. Ahora se oye, ¿no? Esto, agradecer a vuestra presencia en nombre de la mayoría sindical y especialmente de CIGER a esta asamblea en la que tenemos que clarificar efectivamente lo que a compañera Lari explicó. Y además, yo creo que tenemos que ahondar en algunas cuestiones importantes que ahora mismo, incluso, yo creo que parte de la plantilla no tiene en la cabeza. En primer lugar, la propuesta de la empresa es más suave que la primera, ¿verdad? Todo el mundo sabe de que la empresa presentó una enciclopedia, o principio de un nuevo convenio. Y ahora, la empresa presenta dos o tres propuestas absolutamente dañinas, claro está, pero ya se esquece de otras cuestiones como, por ejemplo, el incremento de la jornada, que planteaba incrementar la jornada, como todos sabemos. ¿Cuál es el motivo de que la empresa presente un poquito más suave? Por la firmeza. Por la firmeza de los compañeros y compañeras representantes sindicales y los sindicatos, por cierto, que ayudaron en parte a que esa posición intransigente de la mayoría sindical, defendiendo la plataforma sindical y defendiendo nuestros convenios, no permitiera entrar a dar ninguna cesión a empresa. Y eso nos debemos sentir todos un poquito, como diría yo, satisfeitos, sin haber gastado ninguna munición hasta ahora. Somentes que a responsabilidad de los compañeros, los sindicatos y de los representantes de los comités de empresa. Bien, la propuesta de empresa es una propuesta sigue siendo absolutamente dañina para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo quiero decir que mentira, es una falsedad absoluta
de que os traballadores actualmente dos centros de traballo de Pescanova se lle respeten os dereitos. E se hai alguna ou alguna por aí justificando de que os que venen atrás carrer. Eses compañeros ou compañeros que dicen que os que venen atrás carrer eran os que tiñan carrear eles. Eran os que se lle tiñan que aplicar o convenio de laborados. Porque se está defendendo un convenio con dignidad para os que están dentro e para os que venen. Queremos un convenio solo. Non queremos dous convenios. Non queremos un convenio para uns e outros, para os fillos, netos ou compañeros e compañeras que vayan a entrar. Que dentro dun certo tempo os primeiros despedidos seades os que levades anos aí porque sodes máis caros, máis antigos. Non vos queren, queren sempre máis barato. E a proposta da empresa, por exemplo, en materia económica, non hai nada que engadir. Minte. E sigue mintindo reiteradamente, confundindo con esa famosa carta dos incrementos salariais. Computa a antigüedad. O que lle suben un compañero ou unha compañera nun bienio ou nun trienio, o computa como incremento salarial. E é unha partida a parte. Se pretende xerar confusión. Se pretende xerar que aqueles que non queren facer nada, aquelas que non queren facer nada, se justifiquen amarrándose ese tipo de confusión. Aquí nos conocemos todos. E estamos nun momento, eu creo que histórico, decisivo. O convenio de laborados non o poden aplicar. Pero hai alguén aquí, entre vós, que teña alguna dúbida con sentido común de que se pudera haber aplicado o convenio de laborados estarían durante un ano perdendo cartos con vos, pagando os demais, os que entraron pagando igual que os que están dentro, nos salarios. Pero alguén con sentido común pensará de que a empresa ten condicións de aplicar o convenio de laborados? Non. Hasta tal punto non ten condicións para aplicar o convenio de laborados. Porque mira a proposta da empresa que fai. Dous cambios, jodidísimos, claro, tres, pero co convenio que temos da empresa. Entón, donde está? A medio de entrar, confundir. Remato dicindo, eu... bueno, pues tamén non me dá cida porque non xa non falar, claro. Pero quero dicir de que eu teño unha certa experiencia histórica nos conflitos. O primeiro que hai que ter é lealtade. Lealtade para conseguir unidade. E dignidade. Unha resposta de convocatoria de folga non é para este convenio. Non solamente para este convenio. Que estou convencido que vamos a vencerlo. Sin gastar demasiado esforzo. Pero sí é certo de que unha resposta a empresa e unha convocatoria de folga é unha inversión para o futuro. Porque no grupo Pescanova non hubo convocatoria de folga por convenio. E vos estades un momento histórico para sembrar para o futuro. E eu estou absolutamente convencido e non acostumbro a piropear, nin a inflar globos, nin a falsear, nin a confundir, de que estou convencido de que vamos a ganar esta batalla con dignidade. E compañeiras, seguindo un pouco o fío argumental tanto de Lari como de Piñeiro, aquí hai unha cuestión clara desde o principio, unha cuestión que ten que ver coa literatura. É dicir, a empresa dende que empezou esta negociación adicouse a traernos novelas cada 15 días,
donde o argumento é sempre o mesmo. E claro, non nos aburrimos de ler sempre a mesma novela. En esa novela o que intentan é manipular a realidade cambiando o significado das palabras. Por exemplo, se decía aquí o tema da antigüedade. Ahora meten a antigüedade como suma salarial, como que eso xa durante estes 4 anos no que vos tivestes o convenio con Senado, sin decir nada, esperando que a empresa fora mellor, sin protestar, seguindo traballando igual ou máis, pois ahora dicen que durante estes 4 anos sí vos subiron o salario, que teníades que estar contentas porque vos estuvieron subindo o salario con antigüedade. Ese é o primeiro cambio que intentan introducir dentro da propia negociación. A partir de aí son todo palabras. E as únicas novidades que teñen que ver co convenio falan de nomes, cambiar nomes. Eso sí que hai acordos. Despois, cando falamos do real, que é a flexibilidade e a categoría de entrada, siguen mantenéndose nas súas 13. Cal é o objetivo final disto? Vos pensades que cando a empresa dice que vai a manter os salarios para os que están na plantilla e isto só afecta a xente que ven nova, pensades que iso é real? Non, compañeros. Resulta que a empresa ten un objetivo no que fala de todas a unha, según me parece que é a lenda que teñe, non? E están falando de un objetivo de aquí a 2020, 2022, que coincide precisamente co prazo no que se puxeron os bancos para sanear Pescanova, sanear os seus bolsillos, recuperar parte da pasta que perderon polos cacos que xestionaron a empresa anteriormente, e despois poñerán a venta, igual teñen intención de poñer a venta Pescanova. Eu si vou a comprar Pescanova dentro de 4 anos, como comprador, se a mí me dicen que no convenio a xente pode cobrar bastante menos do que está cobrando, lóxicamente, o que vou facer é desfacerme de que máis me custa. Patadita, expediente de regulación ou o que faga falta según a legislación, que é moito que lles permite gracias á reforma laboral, e despois empezou a contratar xente con unhas categorías moito máis baratiñas. Entón sí que lle afecta a xente que está na plantilla, aínda que o queramos ver só dende o punto de vista egoísta, sí que lle afecta a xente que xa está na plantilla. Por outro lado, Pescanova vende marca, sempre está coa súa marca, cunha gran empresa, etc., etc., sin embargo, vende marca publicitaria e logo nas mesas de negociación dice que temos que ser moito máis baratos que a competencia. Traballar máis, gañar máis cartos e cobrar menos. Pois Pescanova resulta que a peza clave, a peza clave do sector. Se Pescanova cae, se Pescanova accede a ter un convenio super barato, o que vai afectar é a todo o sector, a toda a competencia. Isto é unha peza dominó que cae. Que pasa, entón? Como vamos a competir dentro de 4 anos? Se nos facemos caso ao argumento da empresa de que hai que acabaratar os salarios porque a competencia é moi barata, a competencia, cando negocia os seus convenios, tamén abaratará os seus convenios porque dice que a súa competencia tamén abaratou os convenios, e Pescanova dentro de 2 anos dirá que hai que abaratar os convenios porque tal, e chegaremos a pagar por ir a traballar a Pescanova ou a onde faga falta. Entón, isto ten que ter un límite. A empresa esta semana sacou 2 notas. Unha amenazando co convenio elaborado, se como ben dicía Piñeiro, non o poden aplicar porque se quixeran aplicarlo, se pudieran aplicarlo, estaba aplicadinho, sobre todo coa excusa da crise e coa excusa da crise da propia empresa, e en segundo lugar sacou esta nota manipulando a realidade. Pero por que o fai esta semana? E non o fai hai 15 días? Por que non o fai durante os 9 meses que levamos de negociación de convenio? Por que non informou, se tanto interés tiñan informar aos traballadores e as traballadoras, durante 9 meses de negociación? Por que non sacou notas informativas do que pasaba? Cando nas mesas decía que as negociacións tiñan que dar sobre as mesas, que non había que ir a falar coa plantilla, que había que negociar nas mesas, que para que facíamos asambleas, que había que negociar na mesa, que para eso están os representantes sindicais, que xa non teñen que contar con vos. Por que saca esa nota esa semana? Por que hai esta asamblea? É porque sabe que o poder de decisión está aquí, está en vos, e que podes tomar medidas que xa se propuseron aquí, que non lles van a gustar, porque saben que ao final o poder de decisión é vos, e se vos queredes e estades unidas e mantedes a firmeza que se mantivo hasta agora, gracias tamén aos compañeras e compañeros do comité, pois ides ganar esta batalla. E de eso se trata. O que fagamos neste convenio vai marcar o futuro de Pescanova e do sector. Esa é a responsabilidade histórica, e iso non se fai
deixando que outros decidan. Cada un e cada unha de nós temos unha pequena responsabilidade en isto. E o que fagamos como conxunto depende que cada un e cada unha de nós nos comprometamos co que queremos ter para Pescanova. Esa é a nosa responsabilidade, que non é pouca. Entón eu vos pediría que hoxe saíamos aquí convencidas de que a única saída que temos en este momento e que vai ser unha saída para gañar, non o teñades como dúbida, vai ser parar. Así que ánimo, forza e para arriba. Bueno, bo día. Vamos a ver. Sabemos que aquí na empresa desde o ano 2013 pois estamos ponendo poder adquisitivo, que non se firmou ningún tipo de subida salarial, non? E na última proposta pois nos meten esa subida salarial, bueno, que de cachondeo, non? Entonces, despois do tema da última xuntanza que mantuvemos o día 14 de febreiro, quedou o tema para unha xuntanza para o día 28, en la cual, se non presentaba unha plataforma de non perder ningún tipo da mellora do convenio que temos actual, pois non nos hemos sentado a esa sustanza, por que non? Entón, veñen coa amenaza por o convenio de elaboraos. É verdad que este cuesta falar sin que firmamos o convenio de elaboraos a nivel estatal. Pero este convenio de elaboraos a nivel estatal se firmou porque era para que as empresas que non tiñan ningún tipo de convenio era un acordo, tiñen un acordo marco en la cual, pois, cunha prima de producción sobre o Estatuto do Traballador. Vale, que hai algunhas empresas que estaban ubicadas en Vigo que non tiñan ningún tipo de convenio e daquela se firmou este convenio. Pero é verdade que aquí temos un convenio propio da propia empresa. Este convenio propio da propia empresa, a empresa non pode aplicar o convenio de elaborados. Non pode aplicar o convenio de elaborados. Por moitas amenazas que poñen encima da mesa, por moita situación que eles nos queren levar, que estemos en... Vale, eu non sei se eles pensarán que a mellor... O que temos que sentir non sei aquí que estamos moi cabreados. E se estamos moi cabreados, temos que dar unha resposta contundente encima da mesa de que nos teñen aquí. E a prueba tomaron nesta asamblea, en a asamblea anterior que tomamos no mes de xaneiro. Entón, compañeros e compañeras, nos, en este momento, estamos nunha situación que temos a toda de ganar. De ganar, por que? Porque estuvésemos a todos aquí unidos. Para iso facemos esta asamblea. E esta asamblea é o que nos ten que levar a unha mellora, e por iso propoñemos encima da mesa unha folga en esta empresa. E que salga aceptada en esta asamblea. Claro que sí. Por que? Porque, de verdad, se estamos cansados, depois de 9 meses, que se sigan cachondeando de nós. E iso non vamos a permitirlo. Temos que dar unha resposta contundente encima da mesa e por iso vos animo a que sí, convoquemos esta folga e que digades que sí nesta asamblea e solamente vos pues, que tenho que decir ánimo e adiante. Gracias, compañeros. Os veo todos la cara un poquito acojonados. Y yo ayer, con la carta, o antes de ayer, que la empresa se molestó tanto, según ellos, en hacer copias y ser entregadas a 1000 trabajadores, que imaginaros que son 3000 copias que han hecho para poder entregar, yo pensé que la acojonada era la empresa. Porque claro, si yo me planteo la cuestión de que alguno de vosotros hayáis creído lo que la empresa os ha entregado, y entonces os tengo que decir que vosotros estáis dejando vendidos a vuestros compañeros, a los que habéis elegido para que os representaran. Porque entre otras cuestiones, en esa carta dice que estos señores que están aquí, más los que estamos detrás asesorando, os estamos mintiendo. No os estamos contando la verdad de la negociación de hoy. Eso es lo que está diciendo la empresa con el escrito que os ha presentado a todos vosotros. Y si vosotros le dais credibilidad a lo que está diciendo la empresa, de que por parte de vuestros representantes os están engañando, es que todos vosotros estáis diciendo que os están falseando deliberadamente vuestros representantes en esta negociación. Y después no os olvidéis de una cosa. Yo siempre, este tipo de empresa siempre me pareció, esto cuando se habla de donde nos estaban trincando la pasta y que nos viene a través de Estados Unidos, de lo que es una estructura piramidal.
Esto es como la sensación de una estructura piramidal a la que yo le llamo de la vergüenza. Y le llamo la estructura piramidal de la red de la vergüenza porque el que está arriba es el que tiene un objetivo. Y el objetivo es que en 5 años, sí o sí, Pescanova tiene que facturar pasar de 1.000 a 1.500 millones de euros. Y para eso, ¡joder! Es que sois vosotros los que tenéis que colaborar a ese crecimiento de 500 millones. ¿Y cómo os tiene que hacer? Recortando vuestros derechos, recortando parte de vuestros salarios, porque en esa propuesta, que efectivamente en algo se mejora, no para todos, porque cuando se habla del mantenimiento de la antigüedad, en un principio es un derecho que ya tenéis vosotros, no os están dando, es vuestro, con una diferencia, que ellos quieren que todo el mundo tenga la misma antigüedad. Por lo tanto, los compañeros de Finova ya no pasaréis a tener milenios que trienios. Esa es la propuesta que está encima de la mesa. Pero se sigue con la flexibilidad. Y se sigue con lo de lunes a domingo. Eso sí, después en prensa te salen y te ponen que se sigue con la misma jornada. Joder, a mí que me lo expliquen. Porque yo he estado repasando toda la documentación y todas las propuestas que he hecho en la empresa y en ningún momento aparece lo de las 1.740 horas. Porque después habla de un cuarto turno. Y el cuarto turno dice que es para reforzar necesidades de fin de semana. Pero que la jornada ordinaria será de lunes a domingo. Pues si la jornada ordinaria será de lunes a domingo, ¿qué cojones es el cuarto turno? Porque un cuarto turno, entendemos nosotros que si es para reforzar el fin de semana, será para nuevas contrataciones para que esté en ese turno. Y ya tienen la flexibilidad de los 365 días del año. Y no nos olvidemos que lo que suene en la propuesta, hay la otra parte de atrás. Porque aquí aunque habla de su compromiso, y yo lo siento mucho, pero los compromisos de vuestra empresa durante muchos años no siempre se han cumplido. Y ahí se habla de no sé qué, del asentismo. Joder, claro que van a reducir el asentismo. Entre otras cuestiones, porque os trincan el 25% de lo que cobráis cuando estáis de baja, por enfermedad común. Y en vez de ayudaros a una situación, cuando estáis enfermo, cuando más necesitáis el tener ese dinero para poder vivir, seguir adelante y curaros, pues no, os lo trincamos para conseguir esos 500 millones de euros. En esa es la situación en la que estáis. Y vuelvo a decir que para mí esta es una pirámide de la vergüenza, porque todo se basa de, a mí me contratan y me pagan una pasta, y os puedo asegurar que le pagan una pasta, precisamente para trincaros a vosotros. Y va pasando la bola. Y hablan con los jefes. Y a través de los jefes, si quieren mantener sus privilegios, que se os vayan presionando. Y llegamos a la base de la pirámide, que sois todos vosotros. Y en la base de la pirámide os dicen, oyes, que vosotros tranquilos, ¿eh? Que más o menos os vais a quedar, más o menos, os quitaremos un poquito aquí, tendréis un poquito de flexibilidad. Aquellos que tengáis de lunes a viernes, tranquilos, que vais a salir de lunes a viernes, pero que tenéis en los contratos que a cualquier jornada y turno que venga establecido en el convenio, ya estáis jodidos. Y claro, y cuando vosotros veis para abajo decís, hostia, ¿y qué le digo yo a los que tengo abajo? Porque yo soy la última en la pirámide. Ah, pero fuera hay otros compañeros y compañeras que no tienen por qué ser hijos vuestros. Serán hijos de otras familias que también querrán comer y querrán tener una vida digna, como habéis peleado vosotros por la vuestra. ¿Y qué vais a decir vosotros? ¿Lo mismo que dicen ellos? Ah, no, para mantener lo que tenemos que se jodan los que vengan detrás. Y entonces me gustaría que en algún momento, si alguien tiene ese pensamiento, que me explique. ¿Qué diferencia hay con aquellos que os quieren quitar a vosotros con lo que vosotros hacéis para quitarle a los que vengan detrás? Por eso, nosotros para sí, igual que el resto de sindicatos, que además sí que se lo había acordado de que así se iba a presentar, es de que sí que vayáis tirando para adelante. Porque además sí que no solo es vuestro futuro, es el futuro que además afecta a las nuevas generaciones, pero es el futuro también de una comarca. Porque si los trabajadores no tenemos salarios, no consumimos. Y si no consumimos, se pierden puestos de trabajo. ¿O no venimos de una experiencia en esta crisis? Por lo tanto, para nosotros sí que es fundamental que hoy deis un paso adelante y que le digáis a la empresa que ya se acabó eso de que os venga con amenazas y que todos caigan que ir en fila. Que vosotros estáis para defender lo que es vuestro. Que ellos ya se lo dan sin tener que defenderlo. Porque ya lo firman en el momento que llegan. Y si queréis realmente tener una vida digna y sobre todo el mirar a vuestros hijos a la cara y decirles, nosotros hemos peleado para que tengáis un futuro mejor, por eso nosotros aún os pedimos que vayáis adelante con una huelga. Gracias.
preguntas que queráis hacer. Graciela. Bueno, este tema prácticamente creo que los más afectados somos nosotros, los de Chapela, que estamos trabajando todos los sábados, y evidentemente pues ellos están cubriendo ahora, como bien dices tú, los puestos con Micofel. A partir de ahora y para el sábado siguiente vamos a empezar a hacer piquetes. Vamos a estar ahí en los turnos mañana y tarde. También nos gustaría que los compañeros y compañeras de los centros que no son de Chapela nos echaran una mano. Gracias. Me gustaría deciros una cosa. Llevamos casi un año negociando ese convenio. Y ahora resulta que en una semana, como decían aquí los compañeros, quieren que o firmamos o nos van a cambiar todo. Pues llevamos un año con prácticas de mala fe de la empresa, porque nos estuvieron engañando continuamente. Cada semana nos estaban poniendo, como estaban diciendo, un dossier diferente. A la semana siguiente, otro dossier diferente, que nos estaban variando todas las condiciones. Y ahora de repente, en una semana, están pretendiendo que les tenemos que firmar o sí o sí. O sea que, no sé, a mí me parece una mala fe total. Yo creo que no pueden hacer lo que están amenazando. Tenemos que tirar para adelante. Buenos días a todos. Bueno, si no hay más preguntas, realmente como fin de esta asamblea, acción, ver si queremos ir, como ven, vaya empresa por su lado, todos aún, irnos también todos aún, vamos a pasar a decidir si apostamos por lo que tenemos, por lo que lucharon esas trabajadoras que construyeron esta empresa realmente, ou se nos vamos a quedar e aceptar ou botarnos atrás porque a empresa nos está amenazando. Entonces, creo que é mellor que os asesores
nos cometen a todos, como sería a proposta para facer e convocar unha folga. Si non hai máis preguntas, pasamos a iso entonces. A ver, o do tema das pagas, a empresa, os comités dos distintos centros da empresa xa dixeron que non se van a tocar as pagas. Que pasa? A empresa na súa proposta para as novas contratacións quere meterlle só 14 pagas. Entón, é unha negativa a que estamos, porque aquí temos que estar todos coas mínimas condicións e non votar ni precarizar o convenio, porque ao fin de contas a empresa que quere precarizar ese convenio en un momento que cedamos en xornadas, en cambios, en salarios, en pagas, é o que decían eles antes. Xa non vamos a ser Pescanova, xa non vamos a levar esa línea, xa vamos a ir para baixo. E ao fin de contas vivimos nun país donde estamos luchando con unha conciliación, con unhas xornadas, e se ahora nos, que temos isto, e por desgracia, outros compañeros do sector non o teñen, e nos non pelexamos por isto, vamos para atrás, vamos todos para atrás. Entón, realmente, temos que ir a por todas, facer un esforzo e luchar por eso que se creou, por esos convenios que hai e que son realmente os que están aí. E a empresa ten que aceptalo e punto. ¿Más preguntas? Mira, os voy a aclarar un poco ese tema. Independientemente de lo que os ha presentado la empresa y os ha dado a cada uno en mano, la propuesta de la empresa que se ha presentado a este comité no incluye todo esto. En la propuesta de la empresa que nos han presentado, deja muy claro, las tablas salariales están establecidas sobre 14 pagas. Independientemente que después, cuando hemos estado reunidos con esta negociación, nosotros hemos hecho una serie de preguntas. Por eso después aquí os hablan de 16, pero no os equivoquéis. La empresa en su propuesta ha puesto 14 pagas, independientemente que se podía llegar a negociar las 16. ¿16 por qué? Porque ellos, el plus de presencia, no, sí, es el plus de presencia o de asistencia que va unido a la paga de octubre, y la bolsa de vacaciones no la contabilizan como una paga. Bueno, buenos días a todos. Solo os quero preguntar una cosa a todos, porque xa todos somos a mayoría deles, segunda generación de Pescanova, o que non, posiblemente deixará a segunda generación. Eu digo, que queredes facer? Pelear por isto ou firmar esta merda, que non ten outro nome, que é unha merda, que nos queren dar? Se algunos que está aquí é capaz de votar en contra da huelga que todos estamos proponendo, que sea valiente diante de todos e que levanta a man ahora, xa. Vale? E o que vos digo é que firmando isto, estamos abocados, os que estamos aquí sentados, a que en 3 ou 4 anos, ou 5, estamos todos na puta calle. Na puta calle e con unha mierda, como sabedes, para a reforma laboral, no bolsillo. Así que, o que sea valiente, volvo a repetir, ahora, diante de todos, que esté en contra da huelga, que levanta a mano. Que sea valiente, o fan. Vale? Así que... Teño entendido que vai a facer unha votación agora aquí. Eu creo que a votación, para a miña manera de pensar, sobra. A vos votou esa xente, ou a maioría da xente que está aquí, está de todos os sindicatos, sacando un ou os que sea, de acuerdo? Vos sois os que tenes que decidir o que temos que facer en cada empresa. Porque que porcentaje, perdonad, que porcentaje hai aquí de todas as empresas do grupo? Tampouco sería unha votación aquí justa para todo o grupo, porque que porcentaje hai aquí de personal? De todas as vos tenes que decidir o que temos que facer en cada empresa. Gracias.
pero sois vosotros los que tenéis que decidir. Y que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, todos los trabajadores están convocados a esta asamblea. Hay los que estáis aquí dando la cara y los que se quedan en casa escondidos. El día 14 y a la semana siguiente, el día 21. 14 de marzo. Vamos a ver el comportamiento de la empresa, evidentemente. Para no ir a... Sábado.
y ahí sí que vamos a necesitar, bueno, este sábado quiero decir, no porque estamos aquí, para el siguiente sábado, y tenemos que estar ahí para intentar hacer un poco de presión ante el tema de todas las becoferas que están viniendo a trabajar, y ahí sí que vamos a necesitar ayuda de todos vosotros también, Vamos todos. De todos los centros. Vamos todos. No a parar. Ahí el horario. Bueno, pues empezaríamos, ya sabéis que en Chapela se empieza a trabajar a partir de las 7 menos 20 de la mañana y empezaríamos a estar a partir de las 6 de la mañana haciendo ya. No, claro. A ver, nosotros de todas maneras ya mandaremos notas informativas a los centros para que lo tengáis claro, pero aquí quiero deciros que vamos a empezar el sábado y empezaremos las guardias de los turnos mañana, tarde y noche, bueno, noche no, que no se trabajan las veladas, pero el domingo noche sí, entonces empezaremos ahí a hacer piquetes para que no entraran. A ver, en general, yo no le voy a decir a la gente que se ponga a hacer rotaciones si a lo mejor una persona no puede venir o otra. Yo quiero que en principio todos estemos por la lucha y cuanto más seamos mejor. Chegar a iso, non estamos convencidos, pero hai que facelo a modo de cobertura, es decir, dous días de parada en dúas semanas seguidas, non? Como media coactiva, despois deseamos unha semana o aire e a partir do 3 de abril falaríamos de forma indefinida, pero por cubrirnos nosas espaldas legalmente. O tema de micoferes e todo isto, eso podemos considerarlo como unha vulneración do dereito de folga. É dicir, se hai unha folga convocada, non o interpretamos así. É dicir, aí non pode entrar ninguén a traballar. E ese é o noso traballo. Nos cando estamos de folga non é para estar na casa. É para estar ali na empresa. As 24 horas, os turnos de mañan, de tarde, de noite, na porta da empresa. Garantindo que non se entra a traballar e garantindo que se cumple o noso dereito de folga. Que ninguén nos convenza de que precisamente o día que os traballadores e traballadoras non por a súa vontade, sino porque nos obrigan a elo, convocamos folga, que ninguén veña a reclamar o día da folga o seu dereito a traballo. O dereito a traballo o reclamen todos os días cando hai 5 millóns de parados e que non teñen traballo onde ir.
O dereito ao traballo non se reclama o día da folga. O día da folga estamos reclamando o noso dereito ao traballo digno. E a nosa responsabilidade é estar aí ese día, ás 24 horas, para que non se traballe. Cando empezan os turnos? Pois tenemos que estar, en canto se acaba o turno da noite do luns, a partir de aí, nos temos que estar ali, a tralla, diante da empresa. Aquí, ao final, temos que organizarnos ben, os compañeros e compañeras de cada un dos centros, para que eso non se sacan sino, somos bastantes, sodes bastantes, como para que eso se sea efectivo. Nada máis, solo queda facelo. E o tema dos piquetes dos sábados, se os sábados os turnos empezan a 7:45, pois hai que estar ali polo menos a 6 da mañá, xa, porque o que fai habitualmente, ou antes, ou as 5:30, porque o que se fai habitualmente cando pasan este tipo de circunstancias é dar unha entrada pola porta trasera canto antes, hasta son capaces de comprar tendas no Decathlon para ir a poñer a xente a dormir ali a noite. É porque, claro, entón tedes que ter cuidado, se mirades chegar paquetes ou un camión do Decathlon son as tendas. De todos os xeitos que nos apuntan aquí as compañeiras que mandaremos un panfleto informativo, porque a información non nos vai a gañar a empresa, porque a nosa é veraz, a deles é mentira, nós non facemos contos. Vamos a informar perfectamente dos turnos, das tal, e convocar a xente para que vaya aos piquetes. Vale. Agora queda solo traballo, optimismo, e imos gañar. Estou convencido. Estamos. Igual hubo un malentendido. A folga ten que ser de 24 horas, ten que afectar os tres turnos. O que non podemos facer, nos cando convocamos, ti cando convocas unha folga un martes, por exemplo, o ter 24 horas, ti se convocas a folga de 24 horas, tería, o turno de noite sería perxudicado porque teria que ir dúas horas nun turno de folga e no outro turno 6 horas. Non vamos facer iso. O que temos que facer é convocar a folga de maneira que non vai a traballar o martes a mañá, o martes a tarde e o martes completo a noite. Porque senón o turno de noite teria que ir a traballar dúas horas un día e seis de outro. É unha locura. A ver, explica. Sí. O luns. Pero que estamos hablando, tal y como se está.
Eu, se me permitís unha aportación, se me permitís unha aportación, e isto se pode ratificar aquí ahora, eu faría o lunes, cando acaba o turno da noite pola mañá, aí se acaba o chollo. Hasta o seguinte turno, é o máis lógico. Mira, non na convocatoria, un segundo. Na convocatoria de folga imos poñer o martes 14, xornada laboral completa dos tres turnos, e o martes 21, xornada laboral completa dos tres turnos. E así vai ser a folga, é dicir, vamos a parar íntegramente o vos horario laboral, de mañá, de tarde e de noite. Sí, empeza o turno de mañá do martes e acaba coa folga o martes a noite. O martes a noite non traballa. Non é de 10 a 10, en horario voso, laboral. Uno, tres, dos. Por favor, silencio un momentito, por favor. Vale, gracias por la explicación, pero vamos a ver, la gente que tiene kilómetros no hay problema ningún. Ahora que aquí todo el mundo votó, viene que empecé a suspense, cachondeo, siempre o clásico listillo, que a mejor maestro yo pido día de vacaciones, espero que nadie pague. Porque no sé si como a baile. Hay gente que ya lo tiene. Esta gente, si fuera un poquito solidaria, dejaría las vacaciones para otro aclarado y daros las gracias por la asistencia a todos vosotros. Y...